Hem vingut aquí a dir alt i clar que aquest judici al Suprem és una vergonya democràtica, un intent pervers de convertir un dret universal com és l'autodeterminació en un delicte. Un judici on es fa seure al banc dels acusats els representants legítims i democràtics del poble de Catalunya. Un poble que va patir la violència de l'Estat, violència policial, l'1 d'octubre, i els líders del qual es pretén condemnar per aquesta mateixa violència exercida per uns altres. En una causa general contra els drets fonamentals de tot un moviment cívic, pacífic i democràtic, com és el moviment independentista català. I ens cal sortir d'aquest cercle viciós i pervers, d'aquest parany, i tornar al que és bàsic, al que és essencial, que els pobles tenen dret a l'autodeterminació i que l'exercici d'aquest dret universal per vies democràtiques és un instrument de pau, el millor instrument per resoldre els conflictes d'ordre nacional. I en este contexto de represión y de manipulación informativa, las voces que hoy han venido aquí a dar la cara por los derechos políticos y civiles del pueblo catalán, desde el corazón mismo de este Estado que los está vulnerando, son voces valientes que arriesgan y a las que les queremos hacer llegar todo nuestro agradecimiento. En especial a los colectivos de Madrid, que llevan meses trabajando como coorganizadores de esta manifestación. Entre ellos, colectivos como Izquierda Castellana, del que se sentiría orgulloso mi abuelo materno, castellano, nacido en un pueblo pequeño de Ávila, que emigró a Cataluña para trabajar en la Exposición Universal del 1929, donde conoció a mi abuela asturiana y donde tuvo a sus hijas. Todos ellos, que ya no viven, hubieran sabido de qué lado estar el 1 de octubre. Del lado de los derechos, de la participación política, del voto y de la libertad. Y del lado del pueblo catalán, del que formaban parte. Un pueblo histórico transformado por muchas aportaciones, como la de los castellanos, aragoneses, gallegos y andaluces que vinieron en el siglo XX, la de occitanos que llegaron unos siglos antes, como el tatarabuelo del que llevo el apellido paterno. Porque sí, efectivamente, a los que os importa tanto los apellidos, ninguno de mis dos apellidos es catalán. Y de las aportaciones de los latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos que han llegado en las últimas décadas. Este pueblo diverso ha sabido preservar una lengua milenaria, la catalana, que es su aportación a la cultura universal. Y lucha por garantizar derechos políticos, civiles, sociales para todos sus ciudadanos. Y esta República Catalana que anhelamos los independentistas no es contra nadie, es una oportunidad para todos. Una oportunidad para tener relaciones de igual a igual entre pueblos vecinos y hermanos. Relaciones que no estén viciadas ni por la dominación ni por el victimismo. Vosotros, todos aquellos representantes de colectivos del resto del Estado,
que estáis hoy aquí, sois conscientes que cuando un derecho es vulnerado en un lugar del mundo, se está vulnerando en todas partes. Y aunque no todos compartáis nuestro objetivo político, la independencia, respetáis nuestra libertad para decidirlo en Cataluña. Gracias, muchas gracias por decirlo alto y claro. I els catalans que heu vingut aquí, potser amb dubtes, però amb aquesta persistència en la mobilització, aquesta constància i aquesta fidelitat, fins i tot quan ens equivoquem, us vull dir que res no és en va, que és important que fem el mateix discurs a Madrid, a Barcelona o a Brussel·les, que hem d'aprofitar totes les oportunitats per convertir aquest judici i els que vindran en un altaveu de denúncia que reforci la causa de l'autodeterminació del nostre poble. I que hem d'agrair tota la solidaritat, vingui d'on vingui. I alhora hem de ser conscients que no tindrem més que allò que ens guanyem per nosaltres mateixos. Perquè, com va dir el Vicent Andrés Estellés, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Persistim, lluitem, vencerem!